La Guardia Civil, la Gendarmería Francesa, Europol y Eurojust, en una operación conjunta llamada Tractor 87, han detenido a 8 personas de nacionalidad rumana, 4 en España, 3 en Rumanía y 1 en Francia, como presuntos autores del robo de tractores en concesionarios franceses. Las personas detenidas en España residían en Tarragona, Lleida y Castellón y se desplazaban hasta Francia para la comisión de los robos. En total han robado 42 tractores valorados en más de 3 millones de euros.